Los Chavos. Se le prendió el cañal a Gustavo Solano. ¡Uy! Que un cojo, si hay alguien que pueda decirlo, ese soy yo. Me fui a pasar una noche con un pelito, y Jaime Smith que mi mujer me pilló. Voy a quedarme donde mi madre que está enferma, eso fue lo que yo le dije a mi mujer. Pero a las 2 de la mañana fue a buscarme, mi hija él sí vino, pero ayer mismo se fue. Volvió esa mujer echando madres, Virgen Santísima, la hubiera visto usted. Cuando llegué a la casa me pegó ese grito: oiga Gustavo, ¿dónde diablo estaba usted? ¿Dónde mi madre? ¿O es que acaso ahora no puedo? Con lo enfermita que está esa pobre mujer. Vaya y le mete ese cuentecito a su madre. Yo fui a buscarlo y por allá no estaba usted. Cuélguelo, doña Gladys. Porque me fue a buscar, porque vinieron los vecinos a buscarlo, para avisarle que se le prendió el cañal. Nunca pensé que por estar en cuerpo ajeno, todas esas cosas me vinieran a pasar. Porque mi esposa llamó y le contó a mi madre, y ahora sí fue cierto que se me prendió el cañal. Se devolvió esa mujer echando madres, Virgen Santísima, la hubiera visto usted. Cuando llegué a la casa me pegó ese grito: oiga Gustavo, ¿dónde diablo estaba usted? ¿Dónde mi madre? ¿O es que acaso ahora no puedo? Con lo enfermita que está esa pobre mujer. Vaya y le mete ese cuentecito a su madre. Yo fui a buscarlo y por allá no estaba usted. La hubiera visto usted. Cuando llegué a la casa me pegó ese grito: oiga Gustavo, ¿dónde diablo estaba usted? ¿Dónde mi madre? ¿O es que acaso ahora no puedo? Con lo enfermita que está esa pobre mujer. Vaya y le mete ese cuentecito a su madre. Yo fui a buscarlo y por allá no estaba usted.